monstruo a la cabeza, comandando el escuadrón, basando la innovación, toda la programación. Estamos en todos los colmadones, terraza y habitación, y hasta debajo del agua si tienen televisión. Banda para el aburrimiento, Tero Tero Show, se acaban de abrir la puerta con la llave TV Show. No van a querer moverse desde que la llave inicia, con el combo de farándula, moda y la noticia. Esto es fácil, no hay que esforzar mucho para darle su view. De 8 a 9 de la noche, solo en Dominican View. Por si no lo entendiste, entonces te voy a dar tu review. Soy la llave TV Show desde Dominican View. Los artistas en vivo, en la llave TV Show. A nivel de farándula, en la llave TV Show. A nivel de discoteca, en la llave TV Show. Desde el estuve toda la vuelta, en la llave TV Show. Llega el Lomón, Romero. ¡En el aire! ¡Llega el Lomón, Romero! ¡En el aire! ¡Llega el Lomón! Saludos, Romero. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos ustedes a este toque de queda de 9 a 10 de la noche, por supuesto, por Dominican View. Es el 1025 de Cablevisión. Es el 1548 de Verizon Fallo. Es el número 13 de Cable Más. ¡Qué bueno! Gracias a Papá Dios por la salud, la sabiduría de estar en su casita, en su bodega, en sus empresas. Aquí estamos. Este es La Llave TV Show, el programa que más enciende televisores en los Estados Unidos, República Dominicana y el mundo. Como siempre, me acompaña desde Queen, la rubia de oro. Ella es Sohailin Berigüete. Sabroso. Tengo el sonido de la lata. Ese sonido, mami, que te pone maniaca. Tengo el sonido de la lata. Ya sal del closet. Tengo el sonido de la lata. Estoy fascinada. Sí. Buenas noches, mi gente hermosa. Feliz inicio de semana. Muchas bendiciones para todos ustedes. Y recuerde siempre tener una mente positiva. Fuera la negatividad, porque mientras piensas negativo, aporta más cosas negativas a tu vida. Y no queremos eso, ¿verdad que no? Así que a pensar positivo y a pensar en grande. Feliz inicio de semana. Ella es de Patterson. Ella es Luz del Alba. Está aquí con nosotros. ¡Sabroso! La rubia platinada. Llegaron los dueños de la calle. ¡Uepa! ¡Mira! Anda con mambo ella hoy. Me estoy quemando del calor. ¡Wow! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Pero estamos aquí. Pero tú estás bien porque no tienes el problema. No, yo no puedo volver. Tú me das calor a mí. Señores, buenas noches, mi gente. Gracias por sintonizarnos como todas las noches y estar aquí con nosotros. ¿Cómo que yo digo? Para a los envidiosos. A los envidiosos, a los venenosos, a todos los que están allá afuera. Pero estamos aquí. En vivo. En el toque de queda, en el más duro. Miren, ahora que Luz del Alba entra y entra con el tema del calor. Qué bueno. Los médicos están recomendando a las personas de edad avanzada, mucho líquido. Sí. Mucho líquido, porque este calor es fuerte. Muy fuerte. Y muchas personas, incluso niños y ancianos, son los que peores consecuencias sufren. Vi en las informaciones, en la noticia de hoy, que Nueva York abrió un centro de aire acondicionado. Para aquellas personas que no tienen aire acondicionado porque la temperatura Excelente. Es tan fuerte. Ayer se metieron a 105. Sí. Y hoy van por el mismo camino. Eso está duro, mi gente. Y mucho cuidado en las casas. Los aire acondicionados están explotando, están provocando fuego. Muchas cosas. Tienen que tener mucho cuidado y tomar en cuenta lo que dejan en su casa encendido, que tiene muchas horas. Los aire acondicionados también se tienen que dejar prendidos, pero también si lo dejan muchas horas, es muy fuerte el calor. Lo que estamos viviendo ahora mismo con este calor es muy fuerte. No, es terrible. Y muy también fuerte. Al salir afuera deben usar su protector solar para muy que no fuerte. Le pase como a mí, que estoy toda quemadita. No puedo contigo. Bastante protector solar para poder cuidar Tengo la piel. Tengo un piropo para mi jefecito aquí, que está muy buen mozo él. Así te veo como, no sé, como más. Sí, está. Cero arroz. Fit. Me gusta tu color de pelo. Cero arroz. A los amigos de televidente que tienen un par de llamaditas, por favor, a ver cómo se ve Fausto mejor, con su color de pelo como yo o negro. A mí me gusta así porque se ve más joven. Oiga, cero arroz, cero se tinte. Se ve más teenager, así más GQ. Cero arroz, cero tinte. Estoy hablando del así que me cero gusta. Arroz, cero tinte. Déjame decirte, Luz, que él está siguiendo las instrucciones de mis entrenadores. Claro. Aparte no me había contado. Lo de simplemente Sohailin, él está haciendo sus ejercicios, llevando su dieta. Así es, miren, si usted es una persona de edad avanzada, 60, 70, 80 años, reside aquí en el área triestatal, reside aquí en los Estados Unidos con la fuerte ola de calor que sacude a esta zona, a este país,
yo les recomiendo que tomen mucho líquido. Si padece algún tipo de enfermedad cardíaca, sufre de presión alta, sufre de nerviosismo. Ahora mismo, las personas que sufren de nerviosismo con este calor, el nerviosismo se agudiza aún más. No pasa nada. Póngase en un lugar fresco, prenda su aire. No apague el aire. Olvídese que la luz se paga. La energía se paga. No apague el aire. Y tú tome mucho líquido. Mucho líquido. Porque estas son las épocas cuando la temperatura aumenta drásticamente, donde muchas personas mueren por el pánico, sí, por el calor, asfixiado. Ajá. Y eso no queremos en la Llave TV Show. Por favor, prende el aire. Que el hijo suyo que paga la energía. Y no, sí, préndalo. No importa. Préndalo, 24 horas no importa, préndalo. Pero usted es bajo una temperatura fresca y toma mucho líquido. ¿Se siente mareado? No importa, eso ocurre cuando hay la ola de calor que está azotando este país. Eso es normal. ¿Usted se siente mareado? Porque usted, hay mucho calor. Los niños, báñenlo mucho. Báñese mucho, entre al baño, no prende el agua caliente, póngala fría y échese por encima. ¿De acuerdo? Refresquese. Refresque su cuerpo. Hoy tenemos, por supuesto, un artista invitado. Sí, que sí va a estar aquí deleitando con sus canciones. Atención a la juventud. La juventud que a veces dice, no, porque ese programa es para viejo. No para viejo, mentira. Aquí tenemos artistas que son para ustedes, los jóvenes. Y qué bueno que contamos con la presencia de un artista que su voz canta y encanta con lo que es el género nuevo, dembow. Eso es lo que está pegado ahora. Que es lo que está pegado. Así arranca el número uno. Tenemos noticias interesantísimas que usted no puede perderse. Vamos a interactuar con ustedes. El caso haitiano, no podemos dejarlo de tocar hoy. Hoy tenemos que tocarlo. No. Abarrotada la gobernación de Santiago. Yo no sé de dónde fue que salieron tantos haitianos, pero toditos arrancaron para la gobernación de Santiago. Y hay un rebú. Señores, y a veces uno dice, pues dicen, no, porque los dominicanos son racistas. Y quienes no aparentan racistas. A mí me dijeron otro día, tú eres haitiano. ¿Tú te acuerdas? Uh-huh. Aquí en el programa me dijeron, tú eres haitiano, porque tú defiendes mucho a esa gente. Digo yo, quizás yo sea haitiano. Quizás mis abuelos o tatarabuelos fueron haitianos, no sé. Tendría que buscar la historia de mi familia, de dónde vengo. Aunque yo tengo entendido que mi mamá y mi abuela antes de morir me decía, tu familia son españolas. Los reinosos vienen de España, aquí en la República Dominicana. Entonces, los Cruz también vienen de España. Son dos apellidos de España. Pero no me importa, si mis abuelos o mis antecesores hubiesen sido haitianos, yo con mucho gusto lo acepto, porque no hay de otra. Yo no pedí nacer en una familia haitiana, española, americana, de cualquier, no importa, yo estoy aquí. Ahora, yo defiendo la humanidad. Exacto. Y como digo una cosa, cuando estaba defendiendo aquella vez que dije cero maltrato para la población haitiana, si van a sacar a los haitianos, si lo van a deportar, que lo deporten de la mejor manera y respetando su integridad. ¿Lo dije o no lo dije? Sin maltrato, que eso es lo que se está pidiendo. Sin maltrato, yo lo dije. Ahora bien, no se puede, señores. Yo no entiendo por qué no se puede. ¿Por qué un país no tiene ningún tipo de civilización como el país haitiano? Los haitianos son incontrolables donde quiera que llegan. Qué pena me da a mí hablar así de nuestros hermanos haitianos. Qué lamentable es tener yo la obligación de hablar así. Hoy están entregando carnet en la gobernación de Santiago y entre ellos se entran a pedrar y a palo y hasta apuñalar hubo. Ay, Dios. Entre ellos mismos ahí, porque uno se metió a la fila y ahí se fajaron uno con otro y no se sabía. Es más, había gente tirando trompa, pedra y batazos que no sabían ni por qué estaban peleando. Y falta entonces, de organización. Pero ellos. Y entonces, tú vas, a agarrar un conciudadano tuyo que te pase por el lado, tú con un palo, le vas a dar un palo y tú no sabes por qué se lo diste. Tú no sabes por qué tú estás peleando. Así, ¿no? Es muy fuerte. ¿Así no? Y con lo que dijeron por ahí, que pagaron 50 millones de dólares los haitianos al gobierno para el artista que va para Haití. Ah, el artista, ¿cuántos fueron? Chris Brown. ¿Pero cuánto? 50, un millón de dólares. Pero eso no es justo. Eso no es justo. Y Haití en crisis. Eso no es justo. ¿Por qué no le hacen los papeles a esos haitianos que no tienen papeles, su propio que país? Que me perdone, porque yo tengo que respetar su investidura, pero el presidente haitiano como que medio loco. O sea, ¿cómo que eso no procede con lo que están pasando sus propios? Haitiano como medio loco. Número uno, sale con una clase de video en las redes sociales, en bikini de mujeres. Como que no está pasando en colalé de mujeres y bailando sexualmente y hasta la lengua se la pasa por donde Dios le dio la cosa y un desorden. Para mí es un presidente loco, de remate.
de remate. Martelly es un presidente loco. Número dos, con $1,000,000 que le está pagando a un artista por un concierto en Haití. Ese lujo que las Naciones Unidas tienen que ver eso. ¿Tú sabes cuántos papeles arreglan los haitianos en la República Dominicana con $1,000,000? Pues lo que pero te bastante, digo, ¿por qué bastante. No le hacen los papeles a, eso, a esos haitianos inmigrantes que están en nuestro país sin papeles? ¿Viste lo que te dije? No, 50 millones de good, de peso está haitiano. Está bien, peso dominicano, pero... Peso haitiano. ¿Cuánto, es como tú dices, cuántos haitianos no se legalizarían con esa cantidad de dinero? Entonces yo digo, Haití tiene un presidente loco de remate, que me perdonen que estoy quizás irrespetando su investidura. No, no lo estoy irrespetando porque la realidad... Porque es el número uno. Pero si tú eres el número uno de un país y tú actúas de esta manera, ¿qué tú dejas para los otros infelices? Y que sale y te pone unos bikinis y una culalé, tú siendo un hombre, y te sale con unos bailes, o sea, eróticos. Él es el primero que no tiene, que no tiene corazón humano, que no tiene nada. Esos haitianos que están en nuestro país pasando trabajo como lo están maltratando, y él no da la cara, él no hacer nada, disfrutarse la vida como se le está disfrutando y pagarle a un artista que tiene más dinero que... No, mire, vamos a ver más adelante el video que traímos nosotros, el video que nos enviaron de manera exclusiva para mostrarlo aquí en la Llave TV Show, de cuál fue el comportamiento, de porque un señor se metió por delante de otro, se fajan a la trompada, entonces entre ellos toditos se fajaron uno con otro a trompada, pedra y batazo. Ahí andan como 15 heridos, a batazo y pedra, en la gobernación de Santiago, ni la guardia pudo desapartar a esa gente. Así no. Una pausa, regresamos una vez. Esta es la llave, la llave. Yo siempre digo, para la calle, muchachos, pero como estamos en la llave, yo digo, para la llave, muchachos. ¡Esta es la que está! ¡Ah, ah! Sí. Esta Marbella Lounge. Nuestros platos nacionales e internacionales nos convierten en ser los mejores en mariscos. Con el más rápido servicio a domicilio. 973-484-5140. Al caer la noche. ¡Ay, al caer la noche! ¡El con la música de los mejores DJs y artistas en vivo! Con las más finas atenciones de Nelson, el patrón. En el 602 Broadway, New Jersey, está Marbella. Restaurantes Costanbar les ofrece la delicadeza alimenticia como solo usted merece, con chefs expertos en recetas nacionales e internacionales. Tenemos un variado buffet para que usted decida cada día el plato a su antojo. Un servicio de primera es lo que encontrarás visitando los restaurantes Costanbar. La eficiencia de nuestro delivery nos obliga a informarles que si su pedido no llega calientito, no lo pagues. 366 East 18 Street y 298 Mark Street en Patterson, Nueva Jersey. Teléfonos 973-742-2800 y 973-225-0096. Costanbar Restaurante, el más auténtico sabor de la comida dominicana. Yo no creo en nadie. GT Latin Music presenta su artista exclusiva, Giselle Tavera, La Magia. Ahora con su nuevo éxito, Él. Él es aquel con quien tanto soñaba. Disponible en todas las tiendas digitales. Para más información, conéctate con GiselleTavera.com. Atención, atención, Patterson, New Jersey. Próximo sábado 25 de julio llega el gran fiestón, con el Flow Crispy. Arranca el próximo sábado 25 de julio para Beso Cuba Lounge 21 de West Broadway, Patterson, New Jersey. Para reservaciones, 718-801-2949. 718-801-2949. Arranca, invita La Llave TV Show y Boruga Producción. Para disfrutar de un ambiente acogedor, Beso Cuba Lounge, el mejor ambiente, las mejores atenciones, los mejores especiales en botella, $60 antes de las 11 de la noche. Estamos ubicados en el 21 West Broadway, Patterson, New Jersey. Para reservaciones, los números en pantalla. Beso Cuba Lounge, en el corazón de Patterson. Hola, soy Fidelina Pascual, te invito este próximo miércoles 22, que me acompañen en La Llave TV Show. Así que ya lo saben, los espero a todos mis amigos. Besos.
En el Bronx, nadie como él. P. Álvarez Asociados, donde sus problemas de income tax son resueltos, llenando taxes y asuntos de inmigración. P. Álvarez Asociados. Atención en pantalla, si usted quiere hacerse profesional en el área de televisión, solo tiene que marcar el 347-961-7063. 347-961-7063. Camarógrafo profesional, editor profesional, control master, productor de videoclip y hasta película. Llame ahora 347-961-7063. Cupo limitado, ya lo sabe. Atención, atención, ya abrió sus puertas Metro Food, que se acabó la carne en su establecimiento. Llámenos y en tan solo minutos llegamos y surtimos su despensa. Llámenos al 201-758-5222 y 201-687-7473. Con las carnes más frescas del mercado, con las finas atenciones de Miguel Mateo y Fernando Mateo, con delivery totalmente gratis. Y dice el coro. ¡Sabroso! ¡Esta es la llave! ¡Ey! La ¡ey! ¡Ey! ¡Mira, pie izquierdo, baila! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que le estamos gozando! ¡Dios mío! ¿Pero qué es lo que vamos a hacer con Fausto, el profe, Luis? Todos estos caballeros de aquí son todos pie izquierdo. ¡Oye, oye! ¡Oye, eso me gusta! ¡Está bueno! ¡La llave! ¡Está bonito! ¡Baby Sweet! ¡La llave! Eso me gusta. Ah, para que sepa. Pero miren, con este calor yo no me atrevo a bailar eso. No, espera que a mí el calor no me para para yo con bailar. No, manita, con este calor, ese 45 que hay que bailar. Y hidratarse bien, beber mucha agua. ¿Sabes cuánta gente se quedan desmayadas bailando? No, no, no. Miren, lo que sí, la juventud hoy día va a bailar. Prepárese la juventud para bailar con este muchacho que es un talento joven del dembow. ¿Eh? Buenísimo. Canta como tiene que cantar. Me encanta. Cuadradito como un mosaico. Así ¿cómo? Es. Es exclusivo de tenemos este, que hacer una entrevista, es exclusivo de este canal. ¿Cómo? Ay, sí. Imagínate, con todas esas cualidades. Pero yo estoy llegando temprano, ¿y qué es lo que pasa? Es exclusivo de este canal. Hablamos nada más y nada menos que de Abel a nivel pro. ¡En la llave! Todos los días mi madre me dice que no confiara en nadie. Son pocos los que te desean el bien cuando saben tus detalles. Que ya la mayoría usan falda. Tengo mi ángel que a mí me respalda. De los que me saludan de frente y me matan de que doy la espalda. Yo no creo en nadie, no, no. Escribe.
de la nivel 2. Somos dos que no creemos en nadie, en Dios y en mi esposa. Pero en nadie, solamente. En uno mismo. Yo no solamente. Creo en esa, mira, en esa yo no creo. Yo no creo en nadie. En esa yo no, ay, tú sí no crees. Yo no creo en nadie. Hay maldad en tu palabra. Ese CD yo lo quiero para mí, para ponerlo todos los días. Y para mandárselo, yo quiero mandárselo a alguien. Ha llegado a ella. Yo no creo en nadie. Entonces, usted canta hermoso. Ella se lo va a poner a su celular para cuando a mi celular para cuando me llamen. Mira, a ver. ¿En quién tú te inspiraste para decir, yo no creo en nadie, no, no, no? Hay una mujer detrás de eso, ¿ah? No. Allí hay un hombre. No. Detrás, ah. Ya, no cree nadie. Ya la canción se trata de realidades de la vida, ¿tú entiendes? Lo que uno vive a diario. Está buena. Mira, para uno escribir una canción como esa, tiene que estar dolido con una mujer. Yo no creo en nadie, no, no, no. Yo no. Y lo bueno es que la canción es dura, pero como está en ese ritmo, no se siente tanto. ¿Tú te imaginas esa canción en un bolero? Se corta la vela. Dile la realidad. ¿Cómo se llama esa mujer? Ya para dedicarla, vamos a decir 100% a la mujer, ya haría otra parte, pues esa canción fue dedicada para esa persona que a veces le cierran puerta a uno, ¿tú entiendes? Oh, y, también. ¿Tú ves? Decidí salvarme de esa manera. Que nada más no vamos en sentimiento, ¿eh? ¿Por qué no vamos en sentimiento? Tú te fuiste en sentimiento. Yo estoy muy bien en sentimiento. Tú dijiste de una vez que yo que tenía maldad en mis ojos. Okay, no, tú sí, okay. Hay maldad. Sí. Hay maldad en tu palabra. Así que estamos en el medio. Pero estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo ahí y es una realidad. Para contactos. Ahí está. Ahí están los números. 862-688-3359, ¿cierto? Claro. Tenemos está buena Instagram, la vista todavía. Facebook. Para mi gente, síganme en Instagram, @AbelAnivelPro. Pueden buscar El Negro Soy Yo, que es mi nuevo sencillo, en iTunes, Amazon, Google Play y todo lo que tienda cibernética. Y si no aparece en ese teléfono, 862-688-35... 668. 668. Tiene que arreglar. Es 668. Diana, arréglame eso. 668-33-59. 59. Si no aparece ahí, llámame a mí, que yo lo vendo. Exclusivo de la Llave TV Show. Vender, a ver, una buena fiesta, como tiene que ser. Hora ahí, dando lo que es tembao con calidad. Vamos con a ver clase. Qué van a decir lo que música les dejaron urbana, la puerta. Música urbana, para que suene más lindo. Música urbana. Claro. ¿Por qué no le gusta a ustedes a veces a alguno de ustedes que no le gusta? Es que el tembao, como te digo, es algo... Como tú dices, no creo en nadie, te gusta, no, ¿verdad? Me estoy expresando en algo. El tembao es algo para gozadera. Vamos a hacer esto uno. El micrófono. Música urbana, micrófono, entonces. ¿Entiendes? ¿Ah? Música urbana. Exacto. Esto es calidad. Letra urbana. Los de embocero son muy plebes. Tú no tienes plebería ahí. No, plebes, no tienen letra. Y son cosas, son canciones que salen con su fecha de vencimiento. Ey, mira, se asustó aquel. Ay. Pero él es muy claro, así me gusta así la gente. Así es bueno. Claro. Tú no ves que yo te digo a ti que tú estás en doloría. Porque sí, tú ves lo que tú dijiste, tú también. Tú no crees nadie, vaina. Ah, ni tú, porque tú ves. ¿Con qué seguimos? A ver, ese video me bueno, gustó. Me gustó el video, que estamos pasando. Gracias. El lo negro soy yo. En MyTV lo estamos pasando bien. Como Muchísimas gracias. Ay, sigue el apoyo full. Que el exclusivo de nosotros. Él va a ser mi artista de la semana, porque es un negro con clase y un negro que tiene brillo. No le diga negro, aquí eso es malo. No. Dicen esa rubia racista. No, ay. Racista, yo digo por... No, eso es de cariño. Porque tú sabes que eso es de cariño. Fato, tú estás venenoso hoy. No, pero te estoy diciendo lo que es. Pero mira. No es negro, míralo mira. Ahí. El negro soy el negro yo, mi amor. Y yo también. Yo negro también. Mírame el color. Es que él se puso así como resentido. Mira que la pegué. Mira, a ver, ¿de dónde tú eres? Yo soy de San Pedro Macorís. Wow. ¿Quién? Qué raro que tú no fuiste pelotero. ¿Sabes jugar pelota? ¿Eh? Cuádrate a ver, sí, es verdad. Vamos a ver. Los Sammy Sosa y la vaina. No, sí. El pelotero. Eso, oye, ahí se cosecha pelotero con clase. Sammy Sosa y toda sí, esa gente. Eso es así. Pedro Guerrero y los guerreros por ahí son toditos peloteros. ¿Sabes, Fausto? Quiero agradecer la oportunidad para mandarle un saludo a Baby Swimmer. A ti mismo. No saludes ese baboso. Que tenía que estar aquí hoy. No, está aquí. Nuestro niño lindo no al hace team falta a nivel hoy. Pro, mi team que se encarga de promocionar mis canciones, Vía Web y todo eso, ¿entiendes? Y Gato Flow que está por ahí, la gente bacana. Y para adelante. Y denle para atrás al Baby Swing, ese baboso, no lo saluden. Ay, Baby Swing, que tenía que programa. Estar aquí hoy, él está cogiendo pela y no vino. Está cansado. Baby Swing fue el que lo dijo, ¿okay? Yo, atento a mí. Hace falta. Él está haciendo dinero, como él dice, estaba haciendo dinero. Me hace falta a veces atacarlo aquí, vaina, porque yo le doy duro para que prenda.
Ya. Ya. Miren, vamos a dejarle con la mejor voz de la música urbana. ¿Te gustó? Machuca ahí. El negro soy yo, míralo ahí. Está buena la payola. A ver, a nivel pro. ¡En la llave! Vamos allá. No te voy a mentir que me duele cuando te veo junto a él. Pero sé que le miente cuando dice que tú lo amas y que eres su mujer. Dale, sigue tratando. Asegúrate de decirle que conmigo le va a pegar. Pila de cuerno. Es que el negro soy yo, el que la hizo sufrir, el que la hizo llorar todos los días, pero se muere por mí. Es que el negro soy yo. Fui primero, que sin muchos detalles conquisté tu corazón. En otro idioma dile que fui el primer cartero que abrió tu portón y puso las cartas en el buzón. Ah, tú sabes que yo tengo el tazón. De la noche a la mañana un piquete no se construye. Perdiste muchas uñas conmigo, fui un trompezón. Y va a perder las que te ponga, nadie me sustituye. Aproveche ese molleto que te lleve a Madrid, que te lleve de crucero. Y que se prepare, mami, pa' sufrir cuando vea que yo te llame y diga mi maldito negro. El que el negro soy yo, el que la hizo sufrir, el que la hizo llorar todos los días, pero se muere por mí. Es que el negro soy yo, el que no la hace feliz. Tú puedes tener a quien tú quieras, pero siempre cae donde mí. Estás con él, no soy una puna, que soy yo, que soy yo, que te acaricia a ti, que soy yo, que está arriba de ti. Tus sentimientos falsos solo han servido de presa, ajá. Una estrategia para así mangar tu beca. A mí no me engaña la forma que tú te presas. Involucra a cualquiera con tu lenguaje de biblioteca. Manso, sé que tú darías lo que sea para que fuera yo el que te llamo todos los días de buque. Pero mamita, ya yo te saqué los pies. Recuerdo ese primer paso, me confundieron con el duque. Es que el negro soy yo, el que la hizo sufrir, a ver a nivel el que la hizo llorar todos los días, pero se muere por mí. Es que el negro soy yo, el que no la hace feliz. Tú puedes tener a quien tú quieras, pero siempre cae donde. En el 602 Broadway, Newark, New Jersey, está Marbella Lounge. Nuestros platos nacionales e internacionales nos convierten en ser los mejores en mariscos. Con el más rápido servicio a domicilio, 973-484-5140. Al caer la noche, ay, al caer la noche, el mejor ambiente de amigos y cachanchanes, con la música de los mejores DJs y artistas en vivo, con las más finas atenciones de Nelson, el patrón. En el 602 Broadway, Newark, New Jersey, está Marbella. Pantalla, la mejor oferta para hacerte profesional en el área de televisión. Camarógrafo profesional, editor profesional, control master. Todo cuanto tiene que ver con video, clip, película, todo. Sale profesional para trabajar en cualquier canal de los Estados Unidos y de cualquier país del mundo. 347-961-7063. Llama ahora que el cupo es limitado. Music solo faltan dos. Su artista exclusiva, Giselle Tavera. La magia. Ahora con su nuevo éxito, él es aquel con quien tanto soñaba.
disponible en todas las tiendas digitales. Para más información, conéctate con GiselleTavera.com. Restaurantes Costámbar les ofrece la delicadeza alimenticia como solo usted merece, con chefs expertos en recetas nacionales e internacionales. Tenemos un variado buffet para que usted decida cada día el plato a su antojo. Un servicio de primera es lo que encontrarás visitando los restaurantes Costámbar. La eficiencia de nuestro delivery nos obliga a informarles que si su pedido no llega calientito, no lo pagues. 366 East 18 Street y 298 Market Street en Patterson, Nueva Jersey. Teléfonos 973-742-2800 y 973-225-0096. Costámbar Restaurante, el más auténtico sabor de la comida dominicana. Atención, atención, Patterson, New Jersey. Próximo sábado 25 de julio llega el gran fiestón con el Flow Crispy. Arranca el próximo sábado 25 de julio para Beso Cuba Lounge 21 de West Broadway, Patterson, New Jersey. Para reservaciones, 718-801-2949, 718-801-2949. Arranca, invita, La Llave TV Show y Boruga Production. El 26, domingo 26, llega la mami del swing, Fidelina Pascual, en Beso Cuba Lounge, el mejor ambiente. Atención, atención, ya abrió sus puertas Metro Food, que se acabó la carne en su establecimiento. Llámenos y en tan solo minutos llegamos y surtimos su despensa. Llámenos al 201-758-5222 y 201-687-7473. Con las carnes más frescas del mercado, por la finas atenciones de Miguel Mateo y Fernando Mateo, con delivery totalmente gratis. Trofo. ¿Quién te la llave? ¡Wow! ¡Sabroso! A ver, a nivel pro, el negro soy yo. Súbelo, 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 súbelo. ¡Sabroso! El negro, tu negro soy yo. Digo, para que no se vaya a malinterpretar. Pónchame aquí, mi amor. Pónchame aquí, Alessandra. Tu negro soy yo, es para ti. Para que no vayan una otra mujer a cogerte mi piropo. Eso es tuyo exclusivamente. Ya lo sabes. Tu negro soy yo. Aclarando. Usted tiene su negro por allá. Aclarando, ¿verdad? Sí, porque las mujeres una vez quieren cogerse los piropos para ella. Esto es para mi esposa que está ahí en el control master punchando la cámara. Miren, si usted se va para algún lugar y usted quiere seguir viendo La Llave en su celular, usted puede escribir la mytvcanal24.com en su celular, tranquilo. Allá, aquí todo el mundo tiene celular, o en su tablet, que tiene su internet portátil, que van para cualquier lado. Y ahí usted va a ver a MyTV, www.mytvcanal24.com. O si no, descargue la aplicación de Canales Dominicanos y ahí usted tranquilo en su carro o donde quiera que usted vaya en el tren, usted sigue viendo lo que es este programazo para que no se pierda un instante. Y si por casualidad algún día tenemos problemas con este canal, pues a través de Cablevisión, a través de Verizon, donde quiera, en cualquier cable, usted nos ve en su celular o en su tableta o en su computadora en su casa. MyTVcanal24.com. Guarde esa dirección para que después no diga foto. No. Tiene que guardar esa dirección para que usted vea. Y así no de fácil, ver. Eso es facilito. A veces nosotros no salimos al aire aquí, míralo ahí, es fácil, míralo ahí. Ahí está Diana, que Diana hizo esa aplicación para que usted sepa cómo es. Y ahí está, ese es el canal MyTV de la internet. Fácil, entra ahí y ahí vamos a estar en vivo para que no haya excusa. A veces usted no nos ve en Optimo ni en Verizon y estamos ahí en la internet. Claro. Y usted puede llamar también por la internet y puede hacer todo y ver todo igualito. Siempre está en sintonía con nosotros. Y mándensela a sus amiguitos, mándensela a sus parientes, a sus tíos, que no se pueden perder lo que es La Llave TV Show. Y ahí está. Ponme los teléfonos. Primero ponme el video. Ponme el video de lo que ocurrió hoy en Santiago de los 30 Caballeros, en la gobernación, cuando los haitianos estaban haciendo la fila para en busca de su carnetización, de carnet. Yo quiero que me pongan ese video para que ustedes vean el rebú que se armó entre ellos, porque un haitiano quería entrar por delante de otro. Se fajaron a la trompa uno con otros. Entonces, cuando se fajan a la trompa, todo el mundo empezó a pelear. Mire, todo el mundo empezó a pelear. Wow, es increíble. Y eso es una lástima, ver ese tipo de problema entre ellos mismos. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa.
que ellos mismos no se entiendan, ¿eh? Ellos empezaron a pelear uno con otro porque se armó un rebú adelante y el que estaba al lado le dio al otro, a una tabana al otro, y ahí se fajaron entre todos. Increíble. Porque yo tengo que saber por qué se está peleando y por qué yo voy a pelear. Ya eso es dentro de la gobernación, cuando están entregando los carnets que regulariza su estatus allá en la República Dominicana. Y así dice que somos racistas y que somos malas personas con ellos. Eso es una campaña de muy mal gusto. Yo voy a presentar más adelante, hoy no, pero mañana voy a presentar, acuérdeme eso, Sohan, voy a presentar un video de qué dicen los haitianos de trabajo allá. ¿Qué dicen los haitianos que están trabajando allá y cómo se sienten allá en la República Dominicana? ¿Eh? Y lo que ellos dicen. ¿Eh? Sí. Eso fue en la gobernación hoy. Dos empezaron a pelear y se fajaron uno con otro. Pan, tan, tan, a la tabana. ¿Eh? Por ese tipo de cosas es que ellos están haciendo, es que la persona habla de que los haitianos son malas personas, de que no tienen organización, pero ellos mismos están dando ese ejemplo. Mira, yo tuve una discusión grande en Santiago, allá en un barrio de Santiago, por aquí, yo viviendo aquí, por teléfono, con Angelita Villamán, que me decía, no, hay que sacarlo, que lo iban a sacar de madrugada y iban a empezar a quemar casas de haitianos. Y yo dije, no pueden hacer eso, Angelita, porque yo todo lo que yo hago, yo no lo digo por aquí. Yo todo lo que hago, no lo digo por aquí. Ahora bien, cuando yo veo una injusticia, yo llamo a la cabecilla. Yo llamé a Angelita Villamán y dije, Angelita, no te atrevas a sacar gente y que pegarle fuego a la casa porque vas a caer presa. Angelita, frena tu gente. ¿Ustedes recuerdan que había una amenaza que iban a quemar la casa de los haitianos y que lo iban a sacar con tu muchacho del barrio San José y la Mina? Yo desde aquí intervine para que eso no ocurra. Con el sacrificio que los pobres hacen su casa, imagínate que le hagan eso. Pero oye, concha, el carajo, pero es que es difícil. Los haitianos viven todavía haciendo sus necesidades y en funda la tiran a la acera. Sí. Los haitianos viven con ¿cómo te explico? Que no sé si es que no hay letrina donde están viviendo o qué, pero se orinan en el contén con ese mal olor. Que viven de una manera muy, vamos a decir, paupérrima, que realmente da pena. Como da no pena. Tienen gas, ellos cortan los palos de los montes y desforestan el medio ambiente para cocinar con leña. Pero por favor, así no. Acabaron con su país y también van a acabar con el de nosotros. Así no, respeten las leyes del país. Están haciendo la fila para entregar a su carnecito para que estén ahí tranquilos, que ya hay 300,000 y pico que se pueden quedar en el país, de casi un millón y algo, 2 millones que hay. Y se fajan a la trompa uno con otro y ni la guardia pudo desbaratarlo, desapartarlo hoy. Es el teléfono para que usted opine. ¿Qué usted opina? Por favor, le pido, baje el televisor, enmute y hable con nosotros por el teléfono para que se entienda, ¿eh? Para que se entienda. 862-239-1780. ¿Qué usted cree de esto que está pasando en la República Dominicana? ¡Wow! Pero qué desorden, ¿eh? Señores, pero yo en un país, nosotros en un país ajeno, por lo menos respetamos la ley de ese país. Ellos no quieren respetarla. Hola, buenas. Y buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Te habla Manuel. Manuel, sí. Adelante. De Núbar. Adelante, Manuel de Núbar. Oiga. Déjense de estar a dolor de con la cosa del PLD, por ahí, que a esa gente le están quitando su ciudadanía, a la mayoría, por ahí. Yo soy dominicano, ¿sabe? Déjense de estar, ¿qué fue lo que dijo? Yo no entendí. Como que se deje de estar a hablar. Él no es dominicano, porque se entendió, oye, por más que tú veas, el acento de haitiano se conoce a legua. Y que se sepa, si él se sintió ofendido, yo no estoy ofendiendo a los haitianos, todo lo contrario. Él estaba hablando del PLD. No, pero él es haitiano porque él no está hablando un español claro como el de nosotros, no es dominicano. Lo único que él puede ser de todos los países menos dominicano, porque yo conozco a mi gente hablando. ¿Y por qué me cerró de una vez? Porque yo venía para atrás con otra pregunta. Se confundió tuvo un malentendido. Aquí no estamos hablando del PLD, ¿qué PLD? No. Carajo. Lo que dijo que le están quitando la ciudadanía a esas personas, pero realmente... Hola, buenas, señores, pero por favor, miren, yo tengo amigos en República Dominicana y empleados haitianos,
Es más, los que bañaban, los que yo busqué para que me atiendan los perros allá en mi casa, yo me gusta siempre tener un perro, tenía 4 perros así de ese tamaño, y se me murió Gobi. Eran 2 haitianos que yo les pagaba. ¿Y tú sabes lo que yo hice? Yo, responsablemente yo. Yo me metí, lo agarré a ellos por la mano y dije, vamos allí, sin ellos saber. Y me metí a migración. Y le dije al jefe de migración, dámele sus papeles a los dos. A los dos. Y esos muchachos lloraban conmigo. Con ese gesto. No digo y yo. Te voy a decir, imagínate, una cosa que yo hice mal hecha más cuando tembló la tierra en Haití. Hola, buenas. Después de esta llamada te voy a decir. Hola, buenas. Y que me perdone, papá Dios. Buenas. Aló. Sí, ¿quién nos habla y de dónde, por favor? Sí, de Estados Unidos, de Jersey, Jay City. Adelante. Sí, sobre el tema de ti. Sí, estás en el aire, baja el televisor allá en tu casa y óyeme por el teléfono, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, este es para decir, o sea, al respecto de que tenemos que tener mucho cuidado los políticos cabecillas de nuestro país en el caso de esos migrantes haitianos, porque en verdad no es que somos racistas. Y no me voy a dar todo por aquí, pero más de ahí no podemos hacer. Debemos tener mucho cuidado con nuestra soberanía, porque en verdad esa gente no tiene costumbre ni una índole social. Han acabado con su país, como te acabo de decir ahora mismo, y a la vez quieren acabar con el vuestro. La Nación Unida tiene que tener mucho cuidado al respecto, que nos falta mucho. Bien. Y quizá la intención de ellos sea ahorrar dinero, que no tengan para comprar gas, carbón, en la República Dominicana y cojan los palos y lo hacen leña. No, y hay muchos, pero hay que respetar que no. Sí, hay muchos que van a trabajar, tú sabes, no se puede catalogar a todos así. Oye, la mayoría de haitianos que van a la República Dominicana van a trabajar y buscando un mejor porvenir, igual que nosotros para acá y Puerto Rico, nos vamos en yola y nos ahogamos en busca de mejor porvenir. Lo que yo decía que cuando tembló la tierra en Haití, yo trabajando, yo llevé agua, lo que yo iba a llevar para mi dieta, lo que me di en mi dieta, 4,000 y pico de pesos, yo lo compré de faldo de agua, llevé como 20 faldos de agua y me lo quitan todo. Una haitiana miró así la lona de la camioneta que yo iba y voció en creol, agua, ay muchacha, qué desorden. Ay, ay, ay. Me quitan todo y me pasan por encima y cuando yo fui a dónde cartera, me llevan la cartera. Wow. Bien, perfecto. No, de casualidad no te problema. Dejaron vivo, porque imagínate. No hay problema, pero espérame, Alessandra, pero yo, cuando yo le pregunté a unos haitianos que vean ahí, y me dice uno, yo, mi familia todita quedó sepultada bajo la tierra. Yo no tengo a nadie vivo, solamente tengo un hermano en la República Dominicana, en Los Minas. Y lo subí atrás de la camioneta. Y le dije, y otro que me dijo, no, nada más tenía a mi mamá y mi hermano, y murían aplastados con la... Lo subí en mi camioneta y me lo llevé para República Dominicana. Yo, responsablemente yo. Eso pasó, yo no puedo caer preso. Y Dios que me perdone si hice algo malo. Y lo llevé a Los Minas. Y cuando esas dos gentes se vieron, esos dos hermanos, yo lloré. De la emoción. Yo lloré de la emoción. ¿Tú sabes lo que es quedar en un país sin nadie, que el temblor se lo llevó a todo el mundo? Y yo vengo y hago esta obra de caridad que Dios, tú sabes que fue con buena fe. Con buena fe. Y después con Dorito, camarógrafo, el asistente que yo llevé, me chivateó con el canal, dijo, él trajo dos haitianos ilegales. Y le digo yo, dile que si me pagaron, ¿cuánto me pagaron para yo traer ilegal? Ni 5 centavos. Yo hice un bien. Pero ya yo hice un bien y no me arrepiento. Y si tengo que hacer otra vez, lo hago. Me perdone, claro, Dios. Claro, y eso Dios te lo recompensa para atrás. Hola, buenas. Yo lo hago. Hola, buenas. Hello. ¿Quién nos habla y de dónde, por favor? Pedro Maldonado, del Bronx, New York. Adelante, Pedro Maldonado. Sí, fíjese, con relación a los haitianos, esos son nuestros hermanos. Lo que pasa que la política ha querido llevar eso a un extremo que en realidad no es así. Pero sí, los haitianos hacen lo que no hagamos los dominicanos. Bien, nunca le hemos cerrado la puerta a los hermanos haitianos. Oigan bien, lo que sí estamos es... En que los que quepan en la regularización que se queden en el país, los que no quepan que se vayan para su país. Lamentablemente es así, no tenemos tiempo, no tenemos espacio para todos los haitianos en la República Dominicana, y es un problema no solo de República Dominicana, es un problema del mundo, Naciones Unidas, claro. Y todo, Estados Unidos, Canadá y todo, Francia tienen que meterse ahí también. Hola, buenas. Buenas noches, caballero, le habla Juan Núñez Paisa de Jay City, New Jersey. Adelante, Juan. Sí, sobre el tema de los haitianos, que tenemos ese problema hace cientos de años.
en verdad hay que tener mucho cuidado con la OEA y todas sus gentes al respecto que tienen que tener sobre República Dominicana. Es un país pequeño, con el corazón de gigante lo que tenemos. Y somos muy humanitarios, internacionalmente, y mucho más con el vecino Haití, que nosotros somos los primeros que damos la mano a esa gente. Pero esa gente no tiene gobierno, no a nadie. No, eso sí, yo estoy contigo, Por favor. Yo estoy contigo, gobierno no tienen. Gobierno tiene, porque un presidente que se atreva a vestirse en brasieres y bikinis y bailando en una discoteca y con la lengua pasada, eso no es presidente, es un loco. ¿Y qué se puede esperar de un país sin gobierno? Es un loco, que me perdone que estoy quizás irrespetando sus investiduras, pero es un loco. Haití tiene un loco como presidente y lo mantengo. Hola, buenas, última llamada, dice la tacaña. Hola, buenas. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, necesitaba preguntarle. En el caso de esos haitianos que el comité existe con usted ahí, con las personas que nacieron en República Dominicana, ¿qué se van a hacer? ¿Con las personas? Que nacieron de nacionalidad haitiana en República Dominicana. Hay que dar su papel, hay que dar su ciudadanía. Nacieron allá, son dominicanos, hijos de haitianos ilegales, no importa. Yo siempre he estado de acuerdo que le den su ciudadanía. A los niños que nacieron en República Dominicana y los adultos que nacieron allá, hay que dar sus papeles. Sería lo correcto. Y nosotros, dominicanos conscientes, deberíamos de exigir que sí, que le den sus papeles, porque nacieron allá. Ah, porque son morenos, porque tienen el cabello malo, porque mire, como quiera son dominicanos, nacieron allá, dejémonos de pendejadas. Hay que dar sus papeles, porque nacieron en República Dominicana. Todo el que nace en República Dominicana es dominicano. Que no le hagan caso y que la Constitución, Balaguer sea la Constitución un pedazo de papel, y así la han usado todito los presidentes. Danilo abusó de la Constitución ahora mismo. Ah, yo quiero todavía reelegirme. Cambien eso. Eso es que sí, se ha abusado. Se ha abusado todo el tiempo. Créanme que se ha abusado. Ahora, que yo estoy de acuerdo que no hemos maltratado a los haitianos allá, no lo hemos maltratado. No lo hemos maltratado, créanme que no lo hemos maltratado. Lo que pasa es que hay grupos poderosos de Haití y grupos poderosos de República Dominicana que están apostando a una revuelta entre haitianos y dominicanos, y papá Dios no va a permitir eso. Papá Dios no va a permitir eso. ¿Estamos de acuerdo? Mañana vamos a presentar un video y voy a explicar las razones de por qué yo quiero que el presidente de la República Dominicana se ponga los pantalones, el ministro de turismo se ponga los pantalones, porque ahí está Cuba, que nos está cogiendo. Todos los turistas de aquí de Estados Unidos se están yendo para Cuba, a disfrutar, y están olvidándose de la República Dominicana porque por el problema de haitiano y por los pronunciamientos de muchos políticos, legisladores de aquí, que han hablado que la República Dominicana es lo peor y que los turistas que no vayan para allá, eso se está sintiendo ahora mismo. El turismo ha bajado bastante. Aunque quieran ocultarlo, Francisco Javier y esa gente, hay una merma en el turismo, que eso es, miren, en los últimos tiempos, la merma más grande turística se está viendo ahora mismo en la República Dominicana. Yo voy a presentar un video mañana, el por qué Danilo Medina, Francisco Javier, tienen que pagar en los medios de comunicación para que los americanos vean cómo que estamos tratando a los haitianos allí. Yo voy a presentar 3 videos mañana, y de esto vamos a continuar mañana hablando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo lo espero mañana aquí a las 9 en punto. Recuerden que si no pueden vernos aquí a través de Cable Más, a través de Optimo, a través de Verizon, MyTV canal 24.com en la computadora, y ahí nos ve. MyTV canal, ponlo ahí Diana, un prontito, no puede. MyTV canal 24.com o baje la aplicación en su celular, la aplicación que dice Canales Dominicanos, y búsquese a MyTV y ahí nos vemos. Dios le bendiga, a las 9 en punto mañana aquí. Chao. Hasta mañana. Yo digo, para la calle, muchachos, pero como estamos en la llave, yo digo, para la llave, muchachos. ¡Esto es lo que está! ¡Ah, ah!